Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por todo. Y mira, que una más igual en su y bueno, continuamos con nuestra aventura hacia aquí en Westland. Bueno, ayer nos compramos un aparejo y nos salió este, que era el de dispensador de componentes. Un dispensador de componentes que da 350 salud y atraídos al lince. A los lince atraídos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que descubrimos ayer era que no se podían combinar los módulos. En estos casos son módulos, ahora que se llaman módulos. En la casa de el que abre las cajas fuertes, pues que es el que nos combina los módulos de otras cosas, pues. Entonces no sé qué pasó ahí, que no lo incorporaron en la actualización. Y es necesario que lo incorporen, porque es una función que ya venía antes de la actualización. Entonces no sé qué pasó. Espero que para el pase de batalla, bueno, metan esa una actualización porque hace falta, pues. Si no, son aparejos que no me interesan, que yo no quiero usar y quiero combinarlos, pues por un módico precio en oro, pues se podría combinar, ya que son comunes y tampoco es que sean gran cosa. Así que nada, pues vamos a ver qué nos sale aquí. Vamos a defender la base rapidito. Será una cuestión a catar que no lo habíamos revisado. A ver, ¿qué tienen los locos? ¿Qué pasó, locos? Locos. Y estamos usando el leopardo. Porque ayer ya subimos. Recién ayer. Subimos lo que fue a la señorita. A Misaki. A la leona, pues. Entonces. Pues. No pasó nada. Tocó perfecto allí. Y está aquí. Esto lo pasamos para acá. Y esto lo ponemos a reparar. Coño, no tengo armas, no tengo herramientas para esto. Ni modo. Es el detalle. En la noche dejé unas pólvoras allí haciéndose. Entonces me imagino que puedo hacerlas ahora. Exacto. De algo no ha servido el ir hasta. ¿Qué se llama esto? Ir a la Cueva de los Espíritus. Para sacar estos bichitos, pues. Es hacer estas galletas que tampoco son tan malas. Y lo de la carne tengo que re creo que tengo que retirarlas ahorita. No lo sé. De todas maneras voy a revisar manualmente. No, todavía faltan 2 horas. Para que me dé nada más 64. Tiene comida para la otra ronda también. Así que, bueno. A ver una cosa. Tenemos que recoger la cuestión. No, todavía no. Quería tener yo 4 cuestiones de papa para tener 320 de papa. 120, no, 240. Ah, esto por aquí. Estoy un poco fregadito con la cuestión de los bichos. Voy a poner el aparejo allá donde va. Además de ponerlo allá, es que no tengo espacio. Y este pues nada, colocará por allí. Otro sitio. No tengo espacio, mira, aquí tengo otro. Listo. Mierda, ¿qué hace aquí? Si nos toca, pues creo que cacería. Creo que nos toca cacería, entonces vamos a darle la mochila. Tengo que reparar muchas. O sea, tengo que reparar armadura a más no poder. Y tengo por aquí que. A ver, una vaina aquí. Es la misión de que nos tocan hoy. A ver qué toco aquí.
Esto aquí. De botín. Me acostumbré, ya me estoy acostumbrando a que me dé porquería. Esto es tren. Y tenemos riacho. Porque el cañón de prueba lo hicimos anoche. Y quedamos de primero momentáneamente. Siempre al final viene y rematan. Y cinco. Esto es con arma de fuego, ok. Cinco caimanes adultos. Vamos para allá. A agarrar lo que nos tocó. Me decían de dónde sacaban tanta azúcar, cómo consigues tanta azúcar o azúcar un poco más fácil. Y se consigue cuando defiendes la base de esta manera, cuando haces el cañón de pruebas o comprándole en la ciudad. Son las maneras más fáciles de conseguir azúcar. Bueno, más fácil no. Bueno, Leonor está 96 de 100. 18 de azúcar, ¿eh? Fácil. Tengo aquí material. Y todo eso se recicla. El maíz que se consiga, la semilla que se consiga, todo eso se siembra. De manera que nada se pierde, pues. Son curaciones momentáneas. Por ejemplo, yo agarro esa curación casi siempre cuando me falta un cachito de vida, una vaina así, y me la coloco, pues, para no se llama eso, para no gastar una cura grande. Los 4 y 6 en el bolsillo. Tengo para 3. Es que no sé. Hacerme 3 de esta. Repararía 2 armas. Quedé la otra. No tengo. Y se me reventó una. A ver, déjame revisar. No está completa. Entonces hacemos de la roja. Y cae mejor ahí. Listo. Entonces, con dos que estamos ganando ya son 5 y reparo 2 Scofield. Vamos aquí. Plato de comida. Y tablones por aquí. Verdita. La ladilla de ordenar todo, porque como no están, me van a hacer unas bombas, pero es que no tengo. No tengo espacio para crear. Entonces vamos a darle. El pico me lo llevé por por desgracia. Ah, coño, mira. Aquí hice el cañón de prueba que me quedé con el anillo puesto. Este es el que tengo que usar y este es el que me tengo que llevar también. ¿Dónde está? Este anillo es para matar fantasmas. Listo. Hace más daño a fantasmas. Que fue el anillo que vendieron en la vez pasada, pero no. Te digo, no. No lo compré, pues. Estamos listos. Lo que sí tengo, mira, las escopetas están reventadas. O sea, tengo que crear mucha pólvora. Entre ellas tenemos esto. Porque yo no entiendo por qué me sale esta basura. Y yo soy tier 6, porque me tiene que salir pura porquería. Ya no debería de salir cosas de eso. Por lo menos cosas tier 6. Buenas, tier 6. O sea, como el arco, hay nada así. Aquí está la misión. Esta es la de tuki 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 tuki. Esta. 5 caimanes adultos. Es una ladilla, pero. ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo que hay. Me va a morder. Ya no es.
Lo bueno es que los linces no me tocan, lo malo es que no puedo ca no cazo el cuero negro. Ya ves, gente. La zona se vuelve más hostil, menos hostil, perdón. Menos hostil, entonces lo que hace es farmeas y ya, pues. Que no es el deber ser, porque si no le quita el chiste a la vaina, que yo creo que la volveré en estos días, pero enfermo. Como que subió nivel. No la cuerda, porque pues no me la llevo y ay, ha dejado un poco de cuerda. 96, con la tomada. Noventa y seis y un cacho. 693. Ando duro. Y hay uno, ¿no? Este es uno. Ya murió el primero. Good. Ahí como que hay otro. Dos cosas. Ay, no puede ser. El cuero. La carne. Carne. Heladilla, weón. Aquí hay un oso seguro. Seguro. Heladilla. Me molesta eso de que no puedes moverte en la zona. O sea, esta está buena la oferta. Que no puedas moverte en la zona por culpa de estos bichos. Que bajar y subir, porque para allá arriba no hay nada. Y puedes sacar provecho, pero no estoy en busca de misiones de nada de más, sino con eso. Es que el riacho es muy ladilla y conseguir los caimanes adultos, un fastidio total. Molesta mucho, pues. Estoy 70% de 50, imagínate. Bueno, casi que no me voy a poder ni curar. Casi que curo 2000, me va a curar 1000 porque tengo la peste esa. No tengo espíritu para que vean que no tengo espíritu, que eso es culpa de la actualización nueva, que por tener el conocimiento del CO5, del lince, pues esto no me hace nada. No, la experiencia ya ganada, pues. Así que es trampa, que el superdotado hace trampa, no. Porque luego se volvió así más fácil, pues. Ahí está sin nada. Consigo el caimancito. Es eso que viene caminando ahí. Ok. Difícil. Esta misión es ladilla. Aquí se tiene que venir con vainas para que te muevas más rápido en el agua. Ahí hay uno, uy, eso. Eso, ahí viene uno. El otro, ¿no? Está el otro, pero no sé nada, no se mueve. Así sí me gusta ahogar, full velocidad de ataque, no tengan chance. Ah, para acá que hay unos caimanes ahí que lo puedo sacar todo él. Esto me da risa que el bicho le saque la vaina. Y no te. Y de repente de la nada te salga una vaina por allá así.
Respawneado. Por lo menos me estoy llevando la carne del gumbo, que es importante. Uy, ¿qué es? Subió nivel, qué mantequilla. 98, ¿no? 98 ya. 97. 704 porque estamos en 704 y no estamos en meseta, imagínate. Es donde se ve más el más esto. El daño del bufo. Recuerden que en la zona de esta te da un bufo por estar en el sitio que corresponde a la mascota, a su hábitat, pues. Sería la palabra, hábitat. En su hábitat pega más duro. Aunque aquí debería ser, este debería ser su hábitat, porque esto es donde hay más lazos, o sea, donde hay más lince. No entendí por qué no cuenta como el hábitat del lince. Ah, bueno. Es que este es, bueno, meseta, pero lugar donde sube más es en lugar de duelos, montaña de Nalí, cañón de pruebas, o sea, para que tenga un, como quien dice, una sitio en específico. Me estaban preguntando ayer dónde sacaba pescado, coño. Lo que pasa es que el pescado ahorita no sale, man. Ya ni sale el pescado. Coño, ¿cómo pasó por ahí? Pegó la pared. Maldito, me mordió la porquería esta. Y yo no quería, man. Qué ladilla. Ahí viene uno, ahí viene uno. Listo, viene otro, no hay nada. Es culpa mía que te atraviese, pequeño mapache. Sorry for you. Está saliendo barato. Hola, panterita. Aquí hay un oso, porque cuando está una pantera cerca de una, de un monte, una trampa. A ver. Coño, qué ladilla. Ya está como 300% de destrucción masiva aquí. Ah, ya me voy. Voy a revisar la esquina, pero no garantizo que haya nada. Un oso puede salirme ahí de boca. De bocaza, pero no hay nada. Vamos por arriba. A ver. Hay una bebida que es antimosquito. Una bebida que era antimosquito. Que se usaba. Bueno, se usa, pero no sé. Yo nunca la. Ustedes ven que yo nunca hago esa mierda. Aunque debería hacerla. Creo que en el bolsillo tengo alguna. Sabía y me pongo esa. Y aquí estoy ya. Creo que estoy a 75%. Debería. Listo, 75. Esto es una maldad, pero no te toquen. Te va curando solo, pues. No puedo llevarme el cuero rojo, que tengo demasiado ahorita. Por aquí, y pero no me salen, ¿no? Mal que esta misión para hoy, porque no sé qué. Que si no otra vez fue pistola. ¿Qué? Gato. 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 Caimán. Me va a morder el caimán. Mira, pescado. Hay un perro. Un caimán. Coño, pero es que no puede ser.
Estás. Viene. Donde siempre paga el pobre mapache, vale. El mapa mata mapache. Falta uno solo. A ver si podemos encontrar algo por aquí. Ahora baja. Ah, mira, se me quitó la, la broma, eh. Uy, su madre. Vamos a ver si puede. Uy. Que hay mata por todos lados. Uno aquí, uno allá. Joder, tío. Una maldad meterse para allá. Uy, no, no, yo me voy para el coño. Me voy. Adiós. Antes que me muera este cerro. Qué ladilla. Él como que creía que... o sabía que estaba la vaina esa ahí. Tramposo. Viste que la vaina del mosquito se quita rápido. O sea... con solo quedarte quieto y ya. No hace falta que te tengas que tomar una vaina. Si tienes una antorcha se te quita más rápido. Creo que ni te llegas a... ¿Cómo vas? Oh, subiendo ahí. Coño, no me trae la otra pistola, vale, qué rechera. Que no, esta me alcanza. No, mi. Moto. Mal que se me ocurrió por lo menos traerme un cacho más. Rodíale para las galletas rojas y para la curación roja, por eso es que me estoy trayendo. Ah, bueno, ahí hay cosas. Coño la madre. Déjalo. No. Dios, perro. Qué fastidioso, él no sale así. Hizo que me cambié de zona y me volvió a salir. Si es ladilla. Tu hábitat, perro. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo que me salga el cabeza en llama este. Ah, basura lo que sale, ¿no? Niña, pero puro veneno, no. No soy yo tanta vaina de veneno. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Caimancito, ¿dónde estás? Buscando, te estoy buscando y no te consigo. ¿Dónde estás, cabeza ñema? Ahí, no, 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 aquí no hay. Ahí hay algo. Perro. Ay, no puede ser. Da trampa, chamo. Bueno, te subí de nivel. Este, ¿ah? Uy, la puta. Te subí de nivel. Así está 98. Coño, hay una vaina aquí. Bueno, no puedo agarrar este. Consigo una, no, no hay nada. Ay, no. Ay, ¿qué es? No, una pantera. Ey, ahí está. Man adulto. Vámonos. Let's go. Listo. Pam, 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 pam.
Entregarla ya. Vamos para acá. No tengo anuncio, así que me voy con Azuquita. Está bien. Lo que no me cuadra mucho, bueno, que me toca tren. Que tengo esta burra. Voy con 10 tiros, todavía tengo chance. Con 10 tiros. Y no. Ya 36 de cuero negro, 2 pescados en riacho, 18, 38, 8 y 8, 15 de comida de esta, 4 telas. ¿Por qué te estás llevando la tele el cuero de caimán? Porque yo no sé si en a futuro vayan a meter una orina con el cuero de caimán y nosotros no tengamos cuero de caimán porque lo dejamos tirado. Lo estoy recogiendo ahí para guardarlo por si acaso. Uy. Por si acaso, acuérdense que está un tubo que es como de cuero de caimán, pero no sé. De futuro cambien el formato de ese. Se llama. De ese tubo y coloquen armaduras, armas de. Con ese efecto. Yo creo que va a ser armaduras. Listo. Vámonos. Coño, no puedo estar más lejos. Iri. Esto es un dinamicasina. Listo, me pone esto así. No tener espacio por si agarro porquería del piso. Es lo más seguro. Listo. Listo el pollito. Bien. Me da más experiencia a mí, más que todo. Que no entiendo por qué sale la misma foto de la leona. No debería ser la misma foto de la leona, Dios. Para mí no debería ser la misma, pues. Capocho, te disparas para adelante y después para atrás. Entendí. No sé si no lo entendí. Quito, 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 aquí, sube, pues. Me va a escapar, güey. Lo que le gusta el sapo, que lo lancen para el agua. El que lo está disparando, este me pega a mantequilla, vale. No me toque, no me toque, basura. Pantalón, creo que te da cuero de. Le metas 4 pepazos. ¿Puedes creer que le metes 4 pepazos a ese desgraciado y no se muere, weón? Es increíble, weón, lo que aguanta ese tipo. Impresionante. Me den ni tungsteno, chamo, tungsteno, pues esta vaina es muy jodida. Claro. No es más nada, tungsteno y ya. No, porque es que ni siquiera te alcanza. Es que no entiendo por qué no te da ni para hacerte una herramienta. O sea, rentable no es. Por esto sí. Pero yo cambiaría por lo menos esta ropa y le pondría, no sé, herramienta de tungsteno.
Esa ropa la rompo, eso a mí no me, me sirve para romperla, pues. A otras personas sí le servirá, a mí no me sirve esa vaina. Es nivel 1, ¿qué hace yo con esa vaina? Farmear. Ahí nací. Llego, lo que hago es meterla en el reciclador y a tomar por culo. Eso no te da más nada. Que digo que este debería tener su propia foto. Como lo familiarizan con la misma vaina. Entonces, ¿qué nivel quedó? No quieres mentira, mira. Lo que hago yo. Llego aquí. La meto ahí, weón. Y que nada, muchachos, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscríbanse si no se han suscrito, comenten, compartan. Es un gran saludazo, pues. Y hasta luego, pues.